Capítulo 30. Agua sexto. Las guerras nunca han lastimado a nadie excepto a las personas que mueren. Salvador Dalí. En un área sin vida de Kuni, rodeada de árboles destruidos y follaje quemado, las brumas eran particularmente espesas. El sol se estaba ocultando en el horizonte, emitiendo un espeluznante resplandor naranja a través de la densa niebla. El aire estaba terriblemente frío, evidenciado por la capa de escarcha que lo cubría todo. Siempre fue así en marzo para los residentes de Mizunokuli y la mayoría se había acostumbrado. Por supuesto, eso no hizo que las quejas de un Kirigakure Shinobi fueran más silenciosas cuando él y su compañero hicieron sus rutas normales a través del área deforestada que rodeaba su base. ¿En serio? ¿Crees que les costaría tanto conseguir algunas chaquetas antiaéreas más cálidas? El hombre era bastante joven, apenas había salido de la adolescencia con el cabello desordenado azul claro cayendo a los lados de la cara, solo se mantenía fuera de los ojos por la diadema. Vestía el uniforme estándar de Kiri completo con la chamarra antiaérea azul oscuro con protectores de hombros sobresalientes. Ciérralo. Su compañero, un hombre mucho más viejo y más canoso con una cicatriz que le cruzaba la cara en diagonal, estaba de un humor mucho menos comunicativo. Pero, de nuevo, creo que algunas bufandas calientes o algo así podrían funcionar, algo para evitar la escarcha, ¿sabes? El hombre más joven salió al frente, con las manos detrás de la cabeza mientras miraba a su alrededor, solo usando la mínima conciencia de lo que lo rodeaba. Habían hecho esta ruta innumerables veces antes y nunca habían visto escondite ni pelo de ningún rebelde. Eran demasiado profundos en su propio territorio. Ciérralo. El hombre más joven simplemente ignoró a su compañero. El hombre nunca dijo mucho más que tratar de hacer que se callara, y no de maneras especialmente agradables. Hoy fue un buen día, aún no lo había amenazado, así que planeó disfrutarlo mientras duró. Uno pensaría que, si Mizukage Sama quisiera que hagamos nuestro mejor esfuerzo para vencer a esos fanáticos de la línea de sangre, al menos querría que nos mantuviéramos calientes, ¿verdad? El hombre caminó unos pasos más antes de parpadear sorprendido. Era raro que su compañero Shinobi simplemente ignorase sus divagaciones tontas. Bajó los brazos hacia abajo a su lado mientras giraba, frunciendo el ceño ligeramente ante el cambio de la norma. Sin embargo, él estaba instantáneamente en alerta cuando vio que el hombre no estaba a la vista, las brumas parecían un poco más fuertes de lo normal. ¡Ey, Kourou! Lentamente, comenzó a alcanzar su bolsa de kunai, con los ojos a punto de detectar cualquier cosa en las brumas demasiado opresivas. Aunque era demasiado tarde, en un momento estaba de pie y sostenía su kunai, al siguiente estaba enterrado hasta el cuello en el suelo. Logró darse cuenta de que era extrañamente suave, como la arena, antes de sentir algo golpeando su frente y su mundo se oscureció. Bueno, eso fue sorprendentemente fácil. Naruto se limpió un golpe de su cara mientras reemplazaba su Shakuhou con seguridad en su espalda. En los pocos meses desde el incidente en la isla de invocación, había permitido que creciera un poco. No había tenido exactamente tiempo de cortarlo. Su coleta puntiaguda comenzaba a alcanzar sus homoplatos, y el flequillo alrededor de su cara había comenzado a caer sobre su diadema de una manera bastante irritante. Shizuku le había dicho que eso lo hacía parecer más guapo, pero Naruto simplemente lo distraía. ¿Esperaste algo más? Un borrón verde cayó a su lado, revelando que era Fu. Como él, su cabello también había crecido y ahora le tocaba los hombros. Ambos tuvieron brotes de crecimiento bastante sorprendentes recientemente, ahora de 5 pies 2 y 5 pies 1 respectivamente. El cambio más notorio fue que Fu ya no usaba su atuendo blanco brillante, sino que optaba por tonos marrones y grises más oscuros para camuflarse mejor con las brumas. Supongo que no, ¿cómo crees que Shizuku y Chojuro están haciendo con los suyos? Fu solo levantó una ceja hacia el monje al que simplemente la despidió con una expresión ligeramente irritada. No seas así, puedo preocuparme por ella, ¿de acuerdo? Para ser honesto, no tenía ningún motivo real para preocuparse por Shizuku. Chojuro era fuerte por sus propios derechos, pero eso no significaba que la Violete no pudiera cuidarse sola. Los últimos meses ciertamente habían sido interesantes para el trío. Después de dejar Onoka buscaron a los rebeldes. No había sido difícil, gracias a la memoria casi perfecta de Naruto que había sido capaz de detectar más de algunas de sus posiciones de campamento con esa sola mirada en su tienda de comando. Les había tomado varios intentos debido a que se estaban moviendo, pero finalmente habían rastreado a un grupo. Por supuesto, al principio eran desconfiados, ya que tenían derecho a estarlo, pero eso pronto se solucionó. Mira, no nos referimos a ningún daño, solo deseamos ofrecer nuestra ayuda. El alto rebelde Shinobi simplemente miró al rubio más bajo, un ojo cauteloso a la deriva hacia sus dos compañeras femeninas que estaban detrás de él. Uh, uh y debería creer que no eres un espía, ¿por qué? ¿Cómo fue que pudiste encontrar nuestro campamento? Eso no es exactamente algo que me obligue a bajar la guardia. Naruto miró alrededor, notando que atraían la atención de algunos shinobi más a su alrededor. Te lo dije, Nezumihiro me dijo cómo encontrarlos si alguna vez decidiera ayudar. Era una mentira, pero pensó que la alternativa sonaba mucho más sospechosa y que probablemente terminaría bajo custodia. ¿Cómo sabes el nombre del primo de Mei-sama? Naruto solo suspiró, resistiendo el impulso de descansar la cabeza en la palma de su mano. Sabía que esta gente tenía derecho a ser cautelosa a fin de preservar su secreto, pero esto se estaba volviendo ridículo, Rayana en la paranoia. Mire, dije, de repente, un grito interrumpió cualquier otra conversación mientras todos miraban el desenfoque anaranjado acelerado que muchos de los rebeldes reconocían. Naruto Kun. El rubio solo tuvo tiempo de agrandar sus ojos antes de ser derribado al suelo en un montón indigno. Si él no estaba seguro de estar parado detrás de él, habría jurado que era Shizuku. Sin embargo, cuando levantó la vista, estaba mirando directamente a un par de brillantes ojos color esmeralda, enmarcados por el cabello naranja quemado. ¿Nezumiro? Naruto sonrió con cariño al recuerdo: durante su tiempo ayudando a la rebelión, Nezumiro se había convertido en un buen amigo. Entre las sombrías realidades de la guerra y el clima incluso más pesado de Mizuno -kuni en invierno, ella era como un perpetuo rayo de luz. Literalmente, no había nada que la haya detenido por mucho tiempo, ni siquiera su lesión que la hizo solo hacer ejercicio liviano hasta hace poco. Incluso ahora no se le permitía salir en ninguna misión hasta que regresó a su antiguo yo otra vez, pero eso no le impidió obtener ocasionalmente problemas de Naruto o Fu, y algunas veces incluso de Shizuku. Esa fue otra gran sorpresa. Shizuku finalmente había dominado la segunda etapa del agua. Ejercicios de chakra. Después de eso, ella comenzó a absorber agua ninjutsu como una esponja. Todos los rebeldes que la enseñaron quedaron asombrados por la velocidad con que los recogió. No solo eso, sino que podía usarlos incluso cuando no había una fuente de agua cercana, atrayendo la humedad directamente desde el aire. Las brumas ayudaron, pero aún así algunos de los mejores especialistas en agua en la rebelión no pudieron hacer eso. Aparentemente era comparable a Kisame o Shigake o Okage. En cualquier caso, se había convertido en la combatiente, pero nunca había perdido su personalidad inocente. Incluso ahora, después de meses de ayudar a los rebeldes, detestaba dañar a la gente, tomando el mantra de su presión de Naruto en lugar de matar. La mayoría de las veces usaba una técnica especial que había desarrollado para sofocar sin dolor a su objetivo y noquearlo. Ella casi rompió a llorar la primera vez que lo usó fuera de un larguero, pero afortunadamente Naruto estaba allí para calmarla. Todavía recordaba el impacto que recibió cuando descubrieron sus habilidades latentes. Shizuku se mantuvo firme en el centro de un campo de entrenamiento, sus manos levantadas en la postura de taijutsu que Naruto le había estado enseñando. Con el descubrimiento de su asombrosa afinidad con el agua, Naruto decidió intentar enseñarle uno de sus estilos con la esperanza de poder usarlo. Técnicamente, su miso Mai debería ser inútil para nadie más que él debido a que requiere su habilidad de ruta preta. Sin embargo, Naruto no quería que Shizuku se lastimara y era su segundo estilo más evasivo detrás del Kaze Nomai, pero le faltaba el entrenamiento en chakra para eso. Entonces, ¿sabes qué hacer, verdad? La violeta asintió con la cabeza al joven monje, respirando profundamente mientras sus ojos se enfocaban. Naruto le dio un momento para prepararse antes de apresurarse, comenzando con un jab estándar en su estómago. Solo estaba yendo a la mitad de su velocidad normal para que la niña tuviera la oportunidad de calentarse ante las posturas en una situación real de combate en lugar de simplemente correr a través del kata. Para su satisfacción, Shizuku se desvió hábilmente hacia un lado, rodando con el movimiento hasta que estuvieron espalda contra espalda. Antes de que pudiera arremeter con la otra mano, ella se dejó caer, empujando con las manos para deslizarse entre sus piernas abiertas. Al mismo tiempo, ella ya había empezado a girar, esperando quitar la base de Naruto, deslizando sus piernas debajo de él. La rubia saltó a tiempo para evitarlo, pero se vio obligada a retroceder cuando Shizuku completó el movimiento empujando hacia arriba, manteniendo sus manos en el suelo para que apareciera girando con sus piernas en perfectas divisiones. Naruto sonrió mientras prestaba de vuelta debajo de las patadas. Él había agregado algunos movimientos más ofensivos a su kata para compensar la falta de su habilidad. Eso es bueno Shizuku. La violeta se regodeó bajo los elogios cuando aterrizó de nuevo, echando la cabeza hacia atrás para dejar que su cabello cayera en su lugar detrás de ella. Al igual que Fu, ella había sufrido un cambio de vestuario, pero no tan drástica. Ella había alterado los colores de su kimono superior y a cama azul claro y violeta respectivamente para mezclarse mejor con el entorno. Al mismo tiempo, tuvo el efecto de hacer que sus oponentes la subestimaran, mientras que, de hecho, la ropa le daba un sorprendente rango de movimiento. Inténtalo de nuevo, esta vez con lo que hemos estado practicando. La chica asintió con firmeza mientras corrían de nuevo, encontrándose en lo que los espectadores podrían haber confundido con algún tipo de baile de alta velocidad. Sus cuerpos se retorcían el uno alrededor del otro en maniobras cada vez más complejas para intentar clavar o derribar al otro. Por supuesto, Naruto no iba a completar, pero ese no era el propósito del entrenamiento. Naruto había pensado que Shizuku podría compensar su falta de su camino preta, haciendo circular chakra de agua por todo su cuerpo. Había sido una idea con la que él mismo había jugado, pero en la práctica resultó ser demasiado difícil concentrarse simultáneamente en eso, los movimientos en sí y su técnica de absorción de chakra. Pensó que Shizuku no debería tener el mismo impedimento con solo dos cosas en las que enfocarse. La idea era utilizar el chakra del agua que fluye por el cuerpo para aumentar la flexibilidad de uno, a veces hasta niveles ridículos. También actuó como un amortiguador, llevando los impactos a través del cuerpo y dispersando la energía de forma más económica. Naruto sonrió burlonamente al ver una abertura en la forma de Shizuku. Ella se había sobreextendido en el último movimiento en lugar de fluir hacia el siguiente kata y decidió señalar el error. Giró en un pie, usando chakra para aumentar la fricción y girar más rápido, y tenía la intención de darle un toque ligero en el hombro. Sin embargo, sus ojos se agrandaron cuando, en cambio, su mano simplemente pasó directamente a través de la chica, su cuerpo se dividió como un líquido alrededor de su mano. Cuando se separaron nuevamente, los dos se miraron sorprendidos. Al ninja de Kiri que los había estado observando por aburrimiento no les fue mucho mejor. Había requerido bastante explicación, pero finalmente descubrieron que se trataba de un jutsu desarrollado por el clan Uzuki llamado Técnica de Hidrificación. Involucró literalmente a sus partes del cuerpo en agua, mantenidas y mantenidas en forma por su chakra. Lo único que confundió a los rebeldes fue el hecho de que solo era utilizable por un Uzuki no solo por sus altas afinidades de agua, sino por su composición genética única, por lo que era algo en la frontera entre la especialidad del clan Ikeko y Genkai. No solo eso, sino que el único miembro restante del clan Uzuki había desaparecido poco después de que su hermano muriera unos meses antes. Esto finalmente lo confirmó para Naruto y Fuku. Más tarde se llevaron a Shizuku a un lado y le explicaron lo que habían encontrado en esa base en Tanokuni. Al principio ella simplemente estaba incrédula. Después de todo, pocos podrían tomar el hecho de que son un clon genético de un miembro extinto del clan Kirigakure con genes del Nida y Meokaje empalmados al menos explicaba de dónde provenía su afinidad de agua absurdamente poderosa. Le había tomado unos días pero Naruto había logrado comunicarse con Shizuku de nuevo, consolándola cuando ella llegó a un acuerdo con eso. El peor golpe fue probablemente el hecho de que no tenía verdaderos padres, era más una creación, un experimento que un ser humano. Le había tomado un tiempo a Naruto sacarse ese concepto de la cabeza, convencerla de que era tan humana como él. Esa había sido la primera noche que los dos pasaron juntos, simplemente mintiendo uno al lado del otro y disfrutando de la compañía. Desde entonces habían dormido en la misma cama todas las noches, aparte de los que tenían en misiones separadas, pero eran raros. Al principio, sus responsabilidades consistían principalmente en vigilar varios movimientos de carga mientras se desplazaban entre los diversos campos para reabastecerse. Naruto estaba de acuerdo con eso, la mayoría de las veces pasaron sin ser molestados y los únicos problemas que encontraron fue la ocasional emboscada de los leales. Afortunadamente, debido a la habilidad de Naruto para explorar con su arena, se volcaron rápidamente sobre sus cabezas, sin esperar que los rebeldes supieran de la emboscada por adelantado. Se había ganado una gran reputación entre los rebeldes por su negativa a matar a alguien y, sin embargo, siempre lograba lidiar con todos sus oponentes. También había sus habilidades únicas que nunca fallaban en atrapar al enemigo desprevenido. Lo más útil fue su capacidad para aumentar la gravedad en un área específica que lentamente controlaba cada vez más con cada día que pasaba. A veces le permitía negar completamente las peleas por completo, algo muy apreciado por los rebeldes, ya que les ahorraba valiosos suministros y vidas. Por supuesto, nadie sabía de dónde venían sus habilidades. Aún no le había contado a nadie sobre su rinnegan. No era que no confiara en los rebeldes. Lejos de eso, había hecho más de unos pocos amigos entre los shinobi más jóvenes. Era simplemente el hecho de que no podía arriesgarse a enterarse de que un usuario de Rinnegan vagando por las naciones elementales atraería mucha atención sobre él y sus amigos. Hasta ahora, las únicas personas fuera de su grupo que conocía eran Nezumihiro y su tía Mei, debido a que ella lo dejó pasar por accidente. Una de las razones por las que Naruto fue tan cauteloso para contarle a alguien más. Afortunadamente, el líder de la rebelión era muy comprensivo con la situación de Naruto, al menos después de haber superado su emoción al ver un legendario Doujutsu. Naruto volvió a sonreír ante el recuerdo del líder normalmente maduro y poderoso que actuaba como una colegiala vertiginosa. Ella entendió demasiado bien la sensación de no querer que una línea de sangre salga a la luz por temor a cómo pueda afectar a los seres queridos. De esa forma, todos los clanes de línea de sangre que luchan contra Mizukaje podrían relacionarse. Fue la razón por la que lucharon contra la injusticia en primer lugar. Tampoco podía estar seguro, pero Naruto sospechaba que Ao también lo sabía. No creía que Mei se lo hubiera contado a nadie más, pero había visto al hombre mayor darle una mirada curiosa y penetrante en alguna ocasión. Nunca estaba demasiado lejos de Mei y, a veces, incluso cuando Naruto no estaba en la misma habitación, sentía la mirada de Ao sobre él. Fue muy desconcertante, pero aparte de eso, Naruto encontró al hombre muy competente, sino algo atrapado en el pasado. Aunque sí sirvió para algunas situaciones divertidas cuando Mei aparentemente lo escuchó mal. Desde entonces, Naruto y sus amigos han ido en misiones cada vez más importantes para los rebeldes. Fue algo desde el sabotaje de edificios hasta las caravanas de suministros de emboscadas similares a las que él había estado protegiendo no mucho antes. Realmente era cualquier cosa con el fin de paralizar o frenar las fuerzas de Yagura, en su mayoría tácticas de guerrilla que golpearían fuerte y rápido antes de irse sin dejar rastro. Era algo que Naruto tenía bastante talento debido a sus excepcionales habilidades de sigilo. Muchos de los rebeldes todavía estaban completamente sorprendidos de lo fácil que podía moverse sin ser detectado. Ayudó que no le había contado a nadie sobre su técnica Gakure. Eso llevó hasta aquí, donde él y otro grupo de rebeldes estaban rodeando lentamente una gran instalación bastante profunda en el territorio leal, pero lo más importante, peligrosamente cerca de Kirigakure. Era una de las misiones más grandes en las que había estado involucrado, involucrando a una gran parte de las fuerzas rebeldes. Si esta misión fallara, sufrirían serias pérdidas, algo que Naruto trataría de evitar a toda costa. Había pasado demasiado tiempo luchando junto a los rebeldes para verlos fracasar cuando apenas comenzaban a ver un cambio en la marea de la guerra. ¿Estamos listos para ir? La rubia miró a Fur con una sonrisa. A pesar de sus mejores intentos, Fu uno se había resquebrajado de su habitual personalidad inexpresiva. Había pensado que estar cerca de la gente la haría relajarse y aprender a confiar en otras personas, además de él y Shizuku. Parecía tener el efecto opuesto. La chica de pelo de menta colgaba cerca de él incluso más que antes. No podía decir si los demás lo intimidaban o simplemente le recordaba su tiempo en Taki. Creo que sí. El joven monje colocó su mano en el suelo, con la palma plana contra el suelo húmedo. Respiró hondo mientras extendía su chakra a través del suelo, convirtiéndolo lentamente en arena que podía usar. Después de un minuto, finalmente abrió los ojos y una pequeña sonrisa apareció brevemente sobre sus labios. Levantó la vista, notando que Fu también había estado conversando con algunos insectos. Cuento con 20 guardias afuera, 56 prisioneros. Sin embargo, no puedo decir qué está sucediendo dentro de los edificios. Fu estuvo en silencio por un momento antes de asentir lentamente, de acuerdo con el cálculo. No solo las habilidades del camino de Deva de Naruto habían mejorado en los últimos meses, sino también su capacidad para controlar la arena. Específicamente, su capacidad de sentir el chakra de la gente a través de la arena, siempre y cuando estuvieran en contacto con ella. En este momento, tenía una capa muy delgada repartida por toda la instalación. Cada vez que alguien daba un paso en el suelo, sabía dónde estaban exactamente fue extremadamente útil para la recopilación de información publicitaria de reconocimiento. Aspectos vitales de la guerra. Ao san estaba en lo correcto entonces. Naruto solo asintió. Ao tenía una extraña habilidad para explorar lugares. Nadie sabía cómo lo hizo, aunque Naruto sospechaba que tenía algo que ver con el ojo debajo de su parche. Cuando lo había preguntado, el irritable hombre simplemente le había dicho que se ocupara de sus propios asuntos. Cuando le había preguntado a otros, solo podían decirle que lo había perdido durante su tiempo como jefe de la rama Kir y un Ternin de Suambu. ¿Estás listo? Fur hizo una pausa por un momento antes de asentir una vez. Los dos repentinamente desaparecieron en un borrón de movimiento. La instalación leal era extrañamente silenciosa para un complejo tan grande. Por lo general, se oía el ruido de los guardias ociosamente hablando o los gemidos y diversas súplicas de los prisioneros, que terminaban rápidamente cuando los guardias pateaban las jaulas. Sin embargo, esta noche estaba casi en silencio, un extraño aura flotaba en el aire que tenía a muchos de los guardias al borde. Fue uno de esos sextos sentidos que ganaste por pasar demasiado tiempo luchando. Algo iba a suceder esta noche, pero nadie sabía qué. Era oficialmente una prisión, en realidad, era simplemente una gran colección de jaulas, donde se guardaban los titulares de líneas de sangre capturados, hasta que pudieran ser transportados de manera segura a lugares más seguros. Numerosos sellos supresores de chakra se alineaban en la larga serie de jaulas, asegurándose de que cualquiera que estuviera dentro no tuviera la fuerza para pararse. Los prisioneros estaban agrupados en cuatro o cinco, dejados en la ropa en la que habían sido capturados, independientemente de su condición. Los leales fueron indiscriminados sobre a quien capturaron. Mujeres, niños, no combatientes, eso no importaba si tenían un kekkei y o hablaban en contra del Mizukage. El único ruido que rompió el silencio fue el suave crujido de las sandalias de los guardias contra la tierra helada mientras patrullaban. Por supuesto, ninguno de ellos notó que el suelo debajo de sus pies se volvía un poco más suave. Todo sucedió en un instante. Los guardias nunca tuvieron una oportunidad ya que el suelo mismo se levantó repentinamente para tragarlos a todos. Desde la pared de la instalación, Naruto se agachó, su cuerpo se cubrió tanto a los ojos como a los sensores mientras le tendía la mano. Le tomó mucha concentración manipular la arena tan finamente para capturar múltiples objetivos como este. Finalmente, aunque todo había terminado, todos los guardias yacían en el suelo, envueltos en una capa de arena dura y reforzada con chakra que cubría sus bocas incluso antes de que tuvieran la oportunidad de gritar. Momentos después aparecieron múltiples manchas en las paredes del compuesto, corriendo hacia las jaulas tan rápido como pudieron. Esos prisioneros que aún estaban despiertos y que no estaban al borde de la inconsciencia debido al hambre o la deshidratación pudieron ver a unos 10 Kirishinobi. Fu, Shizuku y Chojuro estaban entre ellos mientras Naruto se quedaba en su posición, manteniendo a los guardias restringidos mientras vigilaban los refuerzos. Tuvieron que ser rápidos, una desventaja de su habilidad fue que no fue capaz de deconstruir concreto u otros materiales de construcción más resistentes en la arena. Eso significaba que no podía ver lo que estaba sucediendo dentro de los edificios, sin duda utilizado como cuartel para los guardias apostados en las instalaciones. Esa fue la razón por la cual todos los shinobi seleccionados pudieron usar agua ninjutsu en un alto grado para poder cortar silenciosamente las cerraduras de las jaulas con una versión bastarda de la espada de corte de agua de Taki que solo rodeaba la mano del usuario. Una vez que los prisioneros estuvieron libres, repartieron comida y agua rápidamente, lo suficiente como para que tuvieran la energía para volver a estar detrás de sus propias líneas. Los rebeldes hicieron un gran esfuerzo para avanzar en los últimos meses y las zonas disputadas ya habían llegado al área alrededor de Kirigakure no Sato, hacia la región más meridional del país. No era un secreto que los leales empezaban a sentir la tensión. Yagura no tenía aliados, ni respaldo del Daimyo ni de ningún poder superior, solo tenía los poderes a su disposición, es decir, el pueblo mismo. Si bien podían producir sus propias armas y tener un suministro constante de alimentos para sus fuerzas, carecían de estabilidad financiera a largo plazo. Con la guerra civil ocupando la mayor parte de su atención, los ingresos de Kiri habían recibido un duro golpe, con el hecho de que habían perdido muchos empleos y clientes debido a su aborrecible régimen. Los rebeldes, por otro lado, tenían algunos aliados en los países más pequeños, apoyándolos con la esperanza de que, cuando ganaran contra los leales, los favorecería cuando Kiri regresara al poder. En los últimos meses, con el gran progreso que habían logrado al empujar hacia el sur, tuvieron más tiempo para asignar sus fuerzas en misiones por dinero y financiamiento. También ayudó enormemente que controlaran la mayoría de los puertos del norte y del oeste que conectaban a Mizunokuni con el resto del continente. Naruto vio como el más fuerte de los prisioneros, los que habían sido encarcelados más recientemente, llevaban a los más débiles o más jóvenes sobre sus espaldas, al Shinobi que había llegado para rescatarlos haciendo lo mismo. Naruto habría ofrecido su ayuda con camillas de arena, pero en este momento estaba tomando toda su concentración solo para mantener a los guardias restringidos. Afortunadamente, fueron eliminados uno por uno por Fu. Con cada uno que dejó de luchar, Naruto sintió que su control aumentaba. Una pequeña sonrisa no pudo evitar jugar en sus labios mientras miraba a los prisioneros evacuados. Si se encontraban en buena salud, los rebeldes habían ganado algunos shinobi más para la pelea, si no lo estaban, habían salvado a muchas personas de un destino desfavorable. De cualquier manera ellos ganaron. El beneficio de que la rebelión fuera principalmente clanes de línea de sangre era que cada persona que luchaba era un gran beneficio. A veces era injusto decir, pero a menudo era cierto, que un shinobi con un linaje por lo general valía tres o cuatro ninjas regulares ya que necesitaban menos entrenamiento para ser tan útiles. El principal inconveniente para ellos era simplemente que estaban más limitados en lo que podían aprender en comparación con otros ninjas. Naruto se quedó atrás por unos minutos, asegurándose de que nadie en los edificios se diera cuenta de lo que había sucedido antes de que el resto tuviera tiempo de escapar. Debieron haberlo cronometrado para que atraparan a los guardias justo después de un cambio de turno, dándoles tiempo suficiente para escapar. Sin embargo, un error como ese podría haberles costado toda la misión, sin mencionar todas las vidas de esos prisioneros. Después de cinco minutos Naruto pensó que ya era suficiente tiempo, su cuerpo desapareció rápidamente en la noche de alrededor para reunirse con sus camaradas. Habría muchas celebraciones en el campamento esa noche. Un solo Shinobi trotaba a través de pasillos blancos tenuemente iluminados, las paredes tenían un pequeño brillo de humedad de la niebla que colgaba en el aire exterior. Sus pies, vestidos con sandalias, emitían sonidos rítmicos contra el limpio suelo de baldosas. No miró a la izquierda ni a la derecha, ya sabía exactamente a dónde iba. La mujer que estaba junto a la puerta ni siquiera levantó la vista al pasar. Había estado allí muchas veces antes de que se hubiera convertido en una rutina. Deteniéndose y enderezando, contuvo el aliento por un momento. Sabía que su líder lo odiaba cuando su Shinobi parecía sin aliento, era un signo de debilidad. El Mizukaje no toleraba la debilidad en sus filas. Según el procedimiento, golpeó tres veces en la puerta, esperando tranquilamente la llamada para que él entrara. Cuando lo escuchó, se enderezó el uniforme antes de abrir con cuidado la puerta. Su líder había estado de muy mal humor últimamente, y no era extraño que los mensajeros se encontraran con Kuna y al entrar. Afortunadamente para él, el Mizukaje estaba de espaldas a la puerta, mirando por la gran ventana panorámica que daba a Kirigakure. En las últimas horas del día, cuando la luna había comenzado su ascenso al cielo, la aldea a menudo se veía envuelta en un resplandor casi etéreo. La humedad que se adhiere a las limpias paredes blancas de los edificios cilíndricos refleja la pálida luz de la luna que fue capturada por la bruma, creando una escena casi mística. Las calles en sí eran completamente estériles, como si todo el pueblo estuviera abandonado. Por supuesto, todo el mundo estaba simplemente dentro debido al toque de queda. ¿Qué es? El Mizukaje no se molestó en girarse en su silla, no había necesidad de que viera a la gente dándole mensajes. Si habían llegado tan lejos en el pueblo, entonces o bien eran un espía excepcional o simplemente otro de sus subordinados. Una forma en que se marcharon sin problemas, la otra, no se marcharon. Había una razón por la que él era el Yondaime Daime Mizukage, informe de la instalación de tenencia de línea de sangre Mizukage-sama. Si el Shinobi fuera un hombre menor, podría haber tartamudeado en la presencia de un hombre tan poderoso que podría matarlo en un abrir y cerrar de ojos, especialmente con la información que le estaba dando. Bien, colóquelo en el escritorio y váyase. El Shinobi asintió bruscamente, sabiendo que su líder podía verlo en el reflejo de la ventana. Con cautela, colocó la carpeta manila en el opulento escritorio de caoba, con cuidado de no alterar los archivos y papeles que ya estaban apilados allí. Con eso, asintió rápidamente antes de retirarse de la habitación sin otro sonido. Cuando la puerta se cerró, la gran silla giratoria giró lentamente con un crujido, revelando al hombre sentado allí. Era sorprendentemente bajo para alguien que proyectaba un aura tan intimidante. El pelo grisáceo claro también contrasta esa imagen. De lo contrario, el hombre podría haber sido confundido con un adolescente, aunque la cicatriz cosida que le bajaba del ojo izquierdo decía que había visto batallas. Gran parte de su cuerpo fue arrojado a la sombra de la luz de la luna que entraba por la habitación desde atrás de él, pero sus fríos ojos rosados eran perfectamente visibles en las sombras que proyectaba su cabello. Lentamente hojeó el informe, su mano se cerró lentamente en puños mientras leía más. Tranquilamente la dejó y se levantó de la silla, caminando tranquilamente hacia la ventana donde estaba parado, solo mirando a su pueblo. A un lado, un gran báculo se apoyaba contra la pared, en un extremo, lo que parecía ser una gran flor, mientras, en el otro, un gancho doblado. Por un momento, simplemente se quedó mirando el pueblo, sus ojos se entrecerraron ligeramente, antes de tomar una respiración profunda y cerrar los ojos. Muy bien entonces, creo que he seguido la pequeña rebelión de Terumi por el tiempo suficiente. ¿Es eso,